فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألباد سيد الله سبحانه وتعالى. En todas partes, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, Señor de los mundos, Señor de todo profeta, Señor de todo mensajero, Señor de todas las criaturas. Atestiguo que aquel a quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, y aquel a quien Allah desvíe, nadie lo podrá guiar. Atestiguo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entregó y cumplió con el mensaje, cumplió con la misión y entregó el mensaje, y luchó hasta el último de sus días, hasta que Allah subhanahu wa ta'ala decretó su hora. Aquel a quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo, y aquel a quien Allah desvíe, nadie podrá guiarlo. Hermanos, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ciertamente los allegados a Allah, los awliya, no sentirán tristeza alguna, ni sentirán terror, miedo alguno. La khawfun alayhim, no sentirán miedo alguno, wa lahum yahzanun,
ni enfrentarán ninguna tristeza, especialmente en la otra vida, el día que se encuentren con Allah subhanahu wa ta'ala. Para ellos no habrá miedo y no habrá tristeza alguna, porque todo lo que les espera es bueno para ellos. Y en otra parte, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Man aza li waliyan faqad adantuhu bil harb. Y quien sea opresor contra uno de mis awliya, contra uno de mis allegados, quien desprecie, quien maltrate a uno de mis allegados, que sepa que yo le declaro la guerra. Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, primero nos dice: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. ¿Acaso no son los awliya, la gente virtuosa, los cercanos a Allah, cercanía, esa cercanía a la que lleva la piedad, la fe? Los sahaba eran los mayores piadosos de esta nación. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¿Acaso no son los awliya aquellos que no sentirán temor ni tristeza alguna? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Aquellos que creen y sienten temor de Allah. Es decir, aquellos que creen y tienen presente a Allah en todo momento. A esos, hermanos, a esas personas, a esos seres a los que Allah subhanahu wa ta'ala se refiere en esta ayah, es que dice más adelante lo otro que acabo de mencionar: Man aza li waliyan faqad adadtuhu bil harb. Que sepan que quien maltrate a uno de mis awliya, sepan que yo le declararé la guerra. Así que, hermanos, ejemplos de los awliya, ejemplos de lo que en árabe se llama los karamat. Allah subhanahu wa ta'ala a los profetas y mensajeros les otorgó lo que en árabe se conoce como el mu'jizat, los milagros. Los milagros, Allah subhanahu wa ta'ala se los otorgaba a sus profetas y mensajeros como una prueba de su profecía, como una evidencia de la verdad procedente de los cielos que ellos traían. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Isa alayhi salam le devolvía la vista al ciego. Menciona que, en otra parte está mencionado en la sunna, que al profeta sallallahu alayhi wa sallam se le concedió al Isra wal Mi'raj como evidencias de la profecía. Musa alayhi salam portaba un bastón que se convirtió en serpiente, un bastón que fue capaz de abrir el mar. Todos esos son mu'jizat, son signos, son milagros que Allah subhanahu wa ta'ala le concedió a sus profetas y mensajeros como una evidencia. Pero nosotros estamos en tiempos en los que ya no vamos a ver más que el mar se abra, ya no vamos a ver más que el bastón se convierta en serpiente, o que ejemplos como los milagros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los milagros de Isa y los milagros de todos los profetas y mensajeros, ya no los vamos a ver. Pero hay algo menor que eso, que en árabe se llama los karamat, que son como una especie de milagros, pero que Allah subhanahu wa ta'ala se los otorga a sus siervos piadosos como una evidencia de su piedad. Esto no es una evidencia de que son profetas, porque profetas no hay más. Pero Allah concede estos karamat a sus siervos piadosos, a estos awliya, como una evidencia de su piedad. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Allah dice en el Sagrado Corán: cada vez que Zakaria la encontraba en el mihrab, este es el mihrab, cada vez que Zakaria alayhi salam encontraba a Maryam en el mihrab, وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. Y cada vez que la encontraba frente al mihrab, la encontraba a Maryam alayhi salam, Maryam, la madre de Isa alayhi salam. Ella no fue profeta ni mensajero, los profetas y mensajeros fueron todos hombres. Y cuando Zakaria la encontraba frente al mihrab, la encontraba siempre en el templo, la encontraba siempre rodeada de sustento. Y
Y Zacarías, tal como menciona Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en lengua de Zacarías, قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا. Ya Maryam, ¿de dónde te llega todo eso? قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Dijo, esto procede de mi Señor, procede de Allah. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Pues Allah sustenta a quien le place sin ninguna cuenta de por medio, sin ninguna deuda de por medio. Entonces, ¿quién le concedió esa evidencia de su piedad a Maryam? Allah subhanahu wa ta'ala. Y así pruebas como estas, hay muchísimas, hermanos, muchísimas. En una ocasión, Khalid ibn al-Walid estuvo con el ejército de los musulmanes rodeando al enemigo, pero ellos no podían llegar al enemigo porque los enemigos estaban en el fuerte y se sentían seguros. Tal es así que los mayores de ellos se subieron a los muros y dijeron: jamás podrán alcanzarnos, jamás podrán llegar a nosotros, ahí afuera morirán. Y Khalid ibn al-Walid dijo: aunque Allah los ponga a ustedes, aunque ustedes estuviesen por encima de las nubes, los alcanzaríamos, inshallah, y los derrotaríamos. Esas palabras, si fuesen dichas por cualquiera de nosotros, no serviría de nada. Pero al haberlas dicho Khalid ibn al-Walid, hizo que sus corazones se llenaran de horror, de temor, y entregaran el fuerte sin lucha alguna. ¿Quién le concedió eso a Khalid ibn al-Walid? Allah subhanahu wa ta'ala. Y Khalid ibn al-Walid, estamos hablando, hermanos, de Khalid ibn al-Walid, el mayor comandante de los ejércitos de los musulmanes. Aunque en una ocasión, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, wa radiyallahu an Khalid, Umar ibn al-Khattab, primero que nada, Umar ibn al-Khattab dijo en una ocasión: رحم الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. Abu Bakr radiyallahu anhu había puesto a Khalid ibn al-Walid a dirigir los ejércitos de los musulmanes. Pero cuando murió Abu Bakr, Umar radiyallahu anhu, que asumió el califato, consideró, o mejor dicho, temía que los musulmanes, al ver todas las habilidades de Khalid ibn al-Walid, sus corazones se enlazaran a las habilidades de Khalid ibn al-Walid y olvidaran que quien hace todo es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Umar ibn al-Khattab dijo: vamos a quitar a Khalid ibn al-Walid, lo vamos a degradar un poquito, lo vamos a bajar un poco en grados. Umar ibn al-Khattab determinó, tras la batalla del Yarmouk, Umar ibn al-Khattab determinó que, primero, le envió una carta a Abu Ubaida ibn al-Jarrah diciéndole que Abu Bakr radiyallahu anhu había fallecido y que a partir de ahora tú serías el comandante de los ejércitos de los musulmanes. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Amin al-Umma, el protector de la Umma. Y Abu Ubaida, cuando leyó esta carta, dijo: ¿cómo voy a decírselo a Khalid si tras la victoria que él ha alcanzado temo romper el corazón de mi hermano tras la alegría de la victoria? Y según las narraciones, no le entregó el mensaje a Khalid ibn al-Walid sino hasta 20 días después. Cuando Khalid ibn al-Walid leyó la carta en la que decía que Abu Bakr radiyallahu anhu había fallecido y que ahora el comandante sería Abu Ubaida, Khalid ibn al-Walid dijo: ya Abu Ubaida, oh Abu Ubaida, ¿por qué recién me transmites esto? Esto tiene una fecha de hace más de 20 días. Y Abu Ubaida le dijo: hermanito, hermano, no quise romper tu alegría, no quise destruir la alegría tuya de haber logrado la victoria. Y aunque Umar ibn al-Khattab, que es nuestro líder, y he aquí un dato, algo que rescatar de todos. Todos eran hermanos. Ninguno se sentía superior al otro. Todos
debían obediencia a su líder supremo, que era Omar ibn al-Khattab. Y es que todos no estaban allí por servir a Abu Bakr o servir a Omar o servir a otro. Todos estaban allí fi sabilillah. Todos estaban allí fi sabilillah. Y cuando alguien está fi sabilillah, buscando la complacencia de Allah, no le importa el cargo que lleve. No le importa si está por encima o por debajo o igual que su hermano. Porque anhela lograr la recompensa que su hermano que está al lado también anhela lograrla. Entonces Abu Ubaida empezó a ser el comandante, pero le dijo: pero Khalid, jamás, jamás tomaremos ninguna estrategia en la batalla sin que seas tú el que la determine. Entonces, todos ellos, este es Khalid ibn al-Walid, el que tan solo escuchar lo que el enemigo dijo, les dijo: aunque se vayan por encima de las nubes, los alcanzaremos, inshallah, y los derrotaremos. Entonces, hermanos, así como si a nosotros se nos hubiera relatado todos estos karamat, estas evidencias que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado a algunos de sus siervos, o a muchos de sus siervos, si no fuese porque todas estas evidencias, todas estas narraciones han llegado a nosotros a través de narraciones todas sahiha, si no fuese por eso, todos estaríamos diciendo: no, eso no es verdad. No, eso no lo creo. Como está pasando ahorita mismo. Hay hermanos nuestros que están sufriendo cosas extremas y aún así se mantienen firmes. La gente, nuestros hermanos, no tienen que comer, no tienen que beber, no tienen dónde refugiarse, no tienen dónde curarse, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Y aún así los vemos diciendo alhamdulillah, aún así los vemos enfrentar todas esas penurias con una paciencia y una determinación que si nos juntáramos todos nosotros no tendríamos ni un cuarto. Lo mismo, si no fuese porque esas otros karamat nosotros los leemos a través de narraciones, de cadenas de narraciones todas sahiha, ahorita mismo estaríamos diciendo: no, eso no es verdad, eso es mentira. ¿Qué le va a conceder a Allah la victoria a un solo hombre solo por decir tal o cual palabra? Lo mismo pasa hoy en día. Hoy en día, aun cuando vemos todos estos ejemplos de firmeza, de entrega, de fe, de aqida, porque hermanos, el Aqsa no le pertenece a Palestina, hermanos. El Aqsa es aqida y din. Aun cuando vemos todo lo que vemos, hay gente que está diciendo: no, no, en el Aqsa no pasa eso, no, allá no pasa esto, que no cree. Pero hermanos, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. ¿Acaso no son aquellos cercanos a mí los que no sentirán temor ni sentirán tristeza? ¿Acaso no vemos ejemplos allá de personas, de hermanos nuestros, hermanas nuestras, que tras todas las pérdidas que sufren, de familiares, de todo lo que pierden, salen a decir alhamdulillah, salen a decir: esto y más daremos por el Aqsa? ¿Acaso no lo vemos? No sienten temor ellos, no sienten temor. ¿Y acaso están tristes? Sí, tienen la tristeza natural de todo ser humano al perder algo, por supuesto, al perder una vida, eso es algo natural. Eso es algo natural. Somos seres humanos y están nuestros corazones, están en nuestro interior, capaces de sentir. Pero, por encima de eso, ellos no, están felices de entregar su vida, de entregar todo en favor de la libertad del Aqsa. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Esos son los que creen y esos son los que tienen presente a Allah en todo momento. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim.
لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد في الأولين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Hermanos, y en la segunda parte, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Sepan, hermanos, que así como hemos mencionado todo esto en torno a este ayah, Allah subhanahu wa ta'ala también nos deja claro que aquellos que lastimen a uno de mis awliya, que sepan que yo le declararé la guerra. Así que, hermanos, nuestros hermanos allá, que enfrentan con paciencia, con firmeza, con fe, con taqwa, y que se están ganando todo el derecho de que Allah los llame de entre los awliya, que sepan que Allah subhanahu wa ta'ala está de su lado. Que Allah subhanahu wa ta'ala está de su lado. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿y por qué estamos hablando de los awliya cuando está pasando lo que está pasando? Porque, hermanos, hay señales de que hay de entre los awliya allá, inshallah. Y a esa gente Allah le dará la victoria, hermanos. A esa gente Allah le dará la victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque siendo awliya, Allah subhanahu wa ta'ala, y gente oprimiéndolas, Allah subhanahu wa ta'ala le declarará la guerra. ¿A quién? A quienes los opriman. A quienes los opriman. Y Allah subhanahu wa ta'ala les dará la victoria. Pero hay que saber, y vuelvo a repetir una vez más, hermanos, que nosotros somos una umma. Nahnu umma la tansur illa bid-din. Nosotros somos una nación que no vamos a lograr la victoria sino con el din. Solo el din nos va a dar la victoria a nosotros, hermanos. Aquel que busque la victoria en otro campo, en otra parte, que sepa que solamente va a encontrar humillación. Allah solo le va a dar la humillación y más humillación. Pero quien busque la victoria en el din, Allah subhanahu wa ta'ala le dará la victoria. Somos una nación, hermanos. Desde la primera batalla que tuvieron los musulmanes, que fue la batalla de Badr, fue determinado para la nación del Islam que siempre enfrentaran al enemigo siendo pocos en el campo de batalla o teniendo fuerzas menores en el campo de batalla. En la batalla de Badr éramos 300, frente a cuánto, a más de 1000. Y así, desde esa primera batalla, ha sido la costumbre, la tradición a través de los tiempos. No hay una sola batalla que hayan enfrentado los musulmanes en la que los musulmanes hayan sido mayor número. Ni una sola. Y aún así, Allah subhanahu wa ta'ala siempre les ha dado la victoria. Siempre les ha dado la victoria, hermanos. Siempre. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ¿Cuántos grupos pequeños han logrado con el favor de Allah la victoria sobre grupos numerosos? Allah lo dice. Alá inna nasrallahi qarib. ¿Acaso la victoria de Allah no está cerca, hermanos? Y a Él, a quien otorga la victoria, a Él, Allah subhanahu wa ta'ala, Señor de los mundos, Señor de los cielos y de la tierra, la luz de los cielos y de la tierra, al Señor de todas las criaturas, le pedimos que le conceda la victoria a nuestros hermanos en Gaza y en Palestina y en todas partes del mundo. A Él, al Señor de todas las criaturas, a quien tiene entre sus manos los corazones de todas sus criaturas, a Él le pedimos que le otorgue la victoria a nuestros hermanos. Allah subhanahu wa ta'ala tiene los corazones de sus siervos entre sus manos. Yuqallibuha kayfa yasha. Allah cambia los corazones de sus siervos como a Él le place. Y así como los enemigos del Islam se llenaron de horror frente a los Sahaba y a los Tabi'un y a las primeras generaciones, si nosotros queremos ganar, que Allah nos dé la victoria sobre el enemigo, entonces debemos volver al Din. Porque vuelvo a repetir, y ya para terminar, somos una nación que no logra la victoria sino de la mano con el Din. Toda vez que nosotros vayamos con el Din, Allah nos dará la victoria, hermanos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Y dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Quien pida a Allah las bendiciones por mí una sola vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا جبار يا قاهر السماوات والأرض انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. 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 اللهم انتقم لنا منهم يا رب العالمين. اللهم طهر مسجد الأقصى من هؤلاء الغاصبين. اللهم طهر مسجد الأقصى من هؤلاء الغاصبين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن